Rosario, la ciudad natal de argentinos ilustres como Fito Páez o Lionel Messi, está asediada por la muerte. Los homicidios, en su mayoría vinculados al narcotráfico y hechos de inseguridad, son parte del decorado que cada mañana presencian los rosarinos entre nuevos tiroteos y asesinatos. Habla Ana María, madre de Sebastián Cejas, asesinado en la puerta de un hospital por quitarle su auto. Yo creo que hace unos cuantos meses que está igual. No ha parado, pero está igual. Es mucha la violencia que se vive acá en Rosario. Es mucha. Y da miedo, ¿eh? Hay momentos que te da miedo. La madre de Cejas entró en estado de conmoción durante toda esa escena y recién pudo reaccionar una vez que los delincuentes huyeron con el automóvil. Estábamos en la puerta de la guardia del hospital y aparecieron cuatro, como yo digo, cuatro flacos. A mí me sacaron del auto. Sebastián Cejas se repartía entre su trabajo como cocinero y acompañar a su papá en sus tratamientos médicos. Al ver que empujaban a su mamá fuera del auto, decidió enfrentarse a los asaltantes a golpes de puño, pero le dispararon a quemarropa en el pecho y cayó tendido en el asfalto. Lamentablemente, Sebastián pasó a formar parte de la estadística récord que Rosario y sus alrededores vienen acumulando desde principio de año. De momento, se contabilizan 217 homicidios dolosos, con una tasa de cerca de 15 muertos por cada 100.000 habitantes. La cifra supera ampliamente a Buenos Aires, que siendo la ciudad más poblada del país, apenas llega a los 3.3 fallecidos por asesinatos.